se escuchó, toda yo me puse tensa, crispada, como si aquello hubiera sido lo que había estado esperando durante aquel tiempo interminable. Un roce y un como temblor, la vibración que deja en el aire una palabra sin que nadie hubiera pronunciado una sílaba, y me puse de pie de un salto. Afuera, en el pasillo, alguien respiraba. No era posible oírlo, pero estaba ahí, y su pecho agitado subía y bajaba al mismo ritmo que el mío. Eso nos igualaba, acortaba cualquier distancia. De pie a la orilla de la cama, levanté los brazos anhelantes y cerré los ojos. Ahora sabía quién estaba del otro lado de la puerta.